Fed, APAS, de Baja California. En esta ocasión tenemos de invitado al licenciado Sergio Moctezuma Martínez López, quien es nacido aquí en Tijuana. Y pues él es titulado en la licenciatura en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Y fue galardonado con el reconocimiento al mérito escolar durante estudios de especialidad en Derecho. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo también, y graduado con mención honorífica con la tesis titulada Prácticas Comerciales Prohibidas en México. Fue becado por la Universidad Autónoma de Baja California para cursar el grado de doctor en Derecho. Tiene experiencia laboral como abogado litigante desde el 2002 hasta la fecha. También fue asesor del regidor presidente de la Comisión de Turismo, Comercio y Ciudades Hermanas del Ayuntamiento de Tijuana del 1 de enero del 2015 al 30 de noviembre del 2016. Él fue conciliador de la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Tijuana, y eventualmente se comisionaba para fungir como secretario resolutor y secretario arbitral de la misma Profeco. Fue asesor del regidor presidente de la Comisión de Turismo, Comercio y Ciudades Hermanas en el Ayuntamiento de Tijuana del 1 de diciembre de 2004 al 19 de febrero de 2007. Director del Instituto Municipal para la Juventud del Ayuntamiento de Tijuana del 20 de febrero al 30 de noviembre de 2007. Presidente y fundador de la Asociación Civil denominada Protección de los Derechos del Consumidor. Una filial de la, o digo, una contra de la Profeco. En su experiencia académica, él es catedrático suplente de la materia de Derecho Administrativo impartida a los alumnos del quinto cuatrimestre de la Universidad CESUN en Tijuana en el 2005. Fue catedrático de la materia de Derecho Procesal Administrativo y Legislación Local y Municipal impartidas a los alumnos del séptimo, octavo y noveno semestre del CETIS Universidad. Catedrático de la materia del Seminario de Derecho Penal impartida a los alumnos del sexto semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, de enero a junio de 2009. Catedrático de la materia de Cultura de la Legalidad impartida a los alumnos del grado de Maestría en Educación del CETIS Universidad, del 12 de marzo a 9 de abril de 2011. Catedrático de la materia de Derecho Administrativo y de la Seguridad Social a los alumnos del quinto semestre de la Escuela de Derecho del CETIS Universidad en febrero de 2008 a diciembre de 2016. Catedrático de las materias de Derecho Constitucional Local y Derecho del Consumidor impartida a los alumnos de cuatro grupos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California de 2009 a la fecha. Y pues tiene distinciones especiales recibidas como galardonado por el Semanario Z como uno de los personajes destacados de 2011 por la labor altruista desarrollada a través de la AC denominada Protección de los Derechos del Consumidor. Como cargo honorario, consejero integrante del Consejo Consultivo de Consumo de la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Baja California, que concluyó en este 2019, o que concluye en este 2019, y pues tiene también en el extranjero especialidades en Derecho Comparado México-Colombia y en la Universidad Militar Nueva Granada. Además participó como ponente en el primer Congreso Internacional de Estudios Jurídicos Avanzados, Tensiones Transformadoras del Derecho, Daño, Reparación y Paz en Bogotá. Participó en diversos cursos y conferencias, entre ellos Nivelación Pedagógica en la Facultad de Derecho de la UABC, Curso Pedagógico de Desarrollo de Competencias en el Nivel Superior de la UABC también, Conferencia Magistral titulada Protección y Defensa de los Derechos Humanos en la UABC, Curso sobre Prácticas y Técnicas en Litigación Oral, en el Centro Estatal de Justicia Alternativa impartió sobre la importancia de los órganos jurisdiccionales impartido por el Consejo de la Judicatura. Participó en el seminario organizado por la UABC titulado Interpretación de Jurisprudencial
dio conferencia magistral Justicia para Adolescentes en Baja California, en las instalaciones de la UABC, y también de Derechos Humanos en la UABC, un curso en la categoría de Secretario Acuario de la Materia Civil, Familiar y Paz Civil del Partido Judicial de Tijuana también. Y pues en su participación política tenemos que fue militante de Morena en Baja California en el 2017, precandidato registrado senador de la República por Morena. Y en la ciudad de Tijuana fungió como coordinador de campaña permanente del ingeniero Jaime Bonilla Valdés, actual senador de la República con licencia por el estado de Baja California. Entre sus labores principales está que mantuvo la, pues la sensación de la campaña activa y proactiva del ganador de Tijuana, y el 27 de junio fue asignada la responsabilidad de organizar la última brigada de voluntarios de Morena. También fue su coordinador general de la campaña en el estado del ingeniero Jaime Bonilla, y ha participado también en diversos medios de comunicación sobre el tema derecho del consumidor. Pues es amplia la trayectoria del licenciado Sergio Moctezuma Martínez, que nos va a dar una plática acerca del plan de trabajo que se tiene ya tanto en las zonas rurales como urbanas, y pues parte de esto va lo que se prepara para el futuro, que con lo que viene de la industria 4.0. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, agradezco pues la atenta invitación, y por supuesto a José Ángel Insunza, el haberme concedido esta oportunidad para estar frente a ustedes y compartirles el contenido del plan de trabajo trazado a través de las 5 líneas de acción, que en este momento de una manera más dinámica e interactiva voy a compartirles para que ustedes conozcan pues hacia dónde va tendiente la labor que vamos a desarrollar a partir del día sábado, 2 de noviembre, es decir, si bien es cierto, nosotros accederemos a esta responsabilidad el próximo 1 de noviembre, lo cierto es que el día 2, que será sábado, y el domingo 3 de noviembre, no nos vamos a nuestros domicilios a descansar, vamos a estar todo el equipo de la Secretaría del Trabajo entrante, pues prácticamente listos para desarrollar el primer programa que a continuación les voy a compartir, y les expreso a ustedes, los medios de comunicación de esta prestigiada Asociación Nacional de Periodistas, Asociación Civil, que este es el contenido del plan de trabajo integral, que por supuesto se establece de una manera muy detallada y que todos los integrantes del equipo tuvimos a bien elaborar. Sin embargo, pues para ser más dinámico no me alcanzará el tiempo para compartirles de manera muy detallada en qué consiste este plan de trabajo. Sin embargo, el gobernador electo Jaime Bonilla nos expresó, bueno Sergio, de todo el plan de trabajo que ustedes tuvieron a bien elaborar y preparar, establezcan ustedes y elijan 5 líneas de acción que ustedes van a materializar en los próximos 90 días y que por supuesto la población de Baja California alcance a percibir una nueva forma de gobierno al interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y es por ello que nosotros nos dimos el espacio necesario para pues elegir los principales programas que nosotros vamos a desarrollar y emprender a partir del día 2 de noviembre, y están contenidos en este plan de trabajo que a continuación me voy a permitir manifestarles. Y en términos muy generales, miren, aquí a grosso modo se establece y se detalla la misión que nosotros hemos detallado y trazado para esta Secretaría del Trabajo entrante. Por supuesto, también la visión está muy bien concatenada con lo que será y con lo que ya es una realidad en nuestro país, en la política pública que dirige el presidente de la República. Y por supuesto, viene aquí contenido en la misión y la visión todo lo que el gobernador electo Jaime Bonilla estableció durante su campaña, es decir, tiene que haber congruencia entre lo que se dijo y lo que próximamente se va a hacer cuando accedamos a esta alta responsabilidad pública. Y bueno, bajo este orden de ideas, el primer programa se denomina Jornadas de Asesoría Legal, y le hemos nosotros establecido Secretaría del Trabajo en tu Comunidad, es decir,
Les reitero, como lo he venido manifestando, la Secretaría del Trabajo entrante será una Secretaría del Trabajo itinerante, donde no solo estaremos nosotros concentrados en la oficina, estaremos visitando todo el estado y acercando los programas de acción que estamos nosotros y que vamos próximamente a emprender de cerca muy estrecha con la población de Baja California. Es decir, en la oficina del gobernador solo nos quiere planeando, organizando y posteriormente materializando todo lo que nosotros realicemos y planeamos al interior de las oficinas, pero no quiere que seamos secretarios de Estado de oficina. Es necesario que nosotros desarrollemos una labor itinerante, que así lo vamos a hacer, y por supuesto, ustedes lo van a ver porque ustedes me conocen, su servidor, yo soy nativo de Tijuana, me considero un hombre íntegro, un hombre congruente, un hombre que desde hace mucho tiempo, más de una década, con una parte del equipo, hemos estado desarrollando programas en beneficio de Baja California a través de otra vertiente, como ustedes conocen, la defensa de los derechos de los consumidores, y ahora nos corresponderá pues prácticamente ejecutar la política pública en materia del trabajo que el gobernador electo Jaime Bonilla pues expresó durante la campaña y próximamente será una realidad aquí en Baja California. Les manifiesto que este programa, las jornadas de asesoría legal en tu comunidad van tendientes a brindar información, orientación, asesoría a la población acerca de cuáles son sus derechos que tienen como trabajadores y por supuesto estos derechos, cómo pueden hacerlos efectivos de una manera inmediata, eficaz y gratuita. Y es por ello que les expreso, y ustedes van a tener la primicia, nosotros arrancamos a partir de este próximo sábado 2 y domingo 3 de noviembre a través de estas jornadas de asesoría legal, donde vamos a estar en diferentes municipios, vamos a estar particularmente en Tecate, en Tijuana, en Rosarito y en Ensenada. No nos alcanzará, en razón de la distancia, estar de manera simultánea en Mexicali. Y este día, el día sábado 2, de manera paralela o de manera simultánea, arrancamos, vamos a desplegar nosotros a los abogados laboralistas que defenderán los derechos de los trabajadores para efecto de estar en lugares públicos. Aquí en Tijuana estaremos en la calle, en la avenida Niños Héroes, y entre calle Segunda y calle Primera, en el exterior de la catedral, donde los abogados estarán listos con el módulo de asesoría legal laboral para efecto de decirle a los trabajadores, escucharles primero, atenderles y posteriormente brindarles la asesoría legal que se tenga bien de conformidad a lo que uno escuche de manera detenida. Habilitaremos un módulo de la Dirección de Inspección del Trabajo. Ustedes saben que tenemos otra vertiente, que es esta dirección que acabo de citar, donde estaremos recibiendo de manera anónima algún tipo de denuncia de alguna persona que en un centro de trabajo haya sido víctima de alguna práctica discriminatoria, de violencia, de acoso o hostigamiento sexual, de trabajo forzoso e infantil. Ustedes saben que este tipo de prácticas no se puede consentir, o simplemente que haya algún empleador que no haya respetado las condiciones generales de trabajo y que los trabajadores, cuando se acerquen a este módulo, nos expresen que no les han pagado su salario, que no les han cubierto sus repartos de utilidades que el empleador tenía la obligación de cubrírselas en el pasado mes de mayo, o simplemente que no los tienen inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, o que hayan trabajado horas extras y que no han sido cubiertas a cabalidad, o que las prestaciones laborales como las vacaciones tampoco se las han cubierto. Y todo ello estaremos nosotros registrando, pero además, a través de estas jornadas habilitaremos otro módulo contiguo de la Dirección del Servicio Nacional de Empleo. Es decir, preliminarmente, evidentemente, tendremos un día de haber tomado nosotros protesta de nuestro cargo y llevaremos una bolsa modesta de empleo para efecto de que algún trabajador, en cuanto nos vea, pretenda ocupar alguna plaza, alguna vacante en algún centro de trabajo. Nosotros estaremos ofreciendo modestamente también esa parte que previamente, a través de nuestra propuesta como directora,
ya generó el acercamiento con algunos empleadores para ofrecernos pues estas bolsa de trabajo, bolsa de empleo, y tengamos como finalidad ofertar este servicio de manera también simultánea, al igual que nosotros dos. Y les expreso que hemos preparado nosotros este tríptico, todo el equipo, y en este tríptico que les estaremos facilitando también a los trabajadores acerca de cuáles son sus derechos, sus principales derechos en su calidad de trabajadores. Por otro lado, también cuáles son sus obligaciones. Lo cierto es que un trabajador cuenta con derechos, y por supuesto también la ley le transfiere obligaciones. Se detalla también las fechas de entrada en vigor de la reforma laboral. Ustedes ya saben que ya es derecho vigente, y gradualmente van a estar entrando en vigor disposiciones muy particulares que a continuación yo les voy a compartir, y 7 puntos claves de la reforma laboral para que también el trabajador conozca bajo qué tesitura pues viene este nuevo paradigma laboral. Y le estaremos compartiendo las direcciones y los números telefónicos de los diferentes espacios u oficinas de la Secretaría del Trabajo entrante en Baja California. Es decir, ya estamos listos definitivamente para empezar a materializar el primer programa. Ha sido algo titánico, sin embargo, a través de los compañeros que están presentes actualmente aquí en esta sala, ellos son propuestas para ocupar las diferentes titularidades de órganos con actividad jurisdiccional, como juntas locales de conciliación y arbitraje, y también algunas direcciones, y todos traemos prácticamente la camiseta bien puesta y sabemos hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo debemos hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Y bueno, en otro orden de ideas les expreso que el siguiente programa está titulado Conociendo mis derechos como trabajador y como empleador. Y les manifiesto que nosotros estaremos enviando a imprimir un tiraje preliminar de 5,000 leyes federales del trabajo, así como estas que ustedes observan en miniatura, para efecto de que la población en los diferentes centros de trabajo tenga acceso para conocer de manera muy detallada y muy puntual cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Hemos sostenido reuniones con los diferentes empleadores en todo el estado y lo dieron con beneplácito, es decir, hemos sostenido encuentros con la industria nacional de exportación, que es Index, con Canacintra, con Coparmex, con organizaciones sindicales, con trabajadores, y la verdad que lo vieron con gran júbilo, ¿no? Porque definitivamente es necesario que la población tenga acceso a esta información, y en esa medida nadie puede acceder a hacer efectivo un derecho que no conoce. Así también les manifiesto que esta propuesta es muy noble, se denomina Mi Primer Trabajo. Este programa fue planteado por el gobernador electo Jaime Bonilla y va tendiente de una manera sencilla, lo manifiesto. Ustedes saben que hay jóvenes desempleados que están estudiando, pero no tienen la habilidad, la competencia, el conocimiento para desarrollar un empleo. O simplemente el empleador no les genera la oportunidad porque no tienen la certificación laboral, no tienen la experiencia. Y este programa va pendiente, que el gobernador lo adquirió en campaña este compromiso, para efecto de que en un periodo de 6 meses les vamos nosotros a instruir con una certificación laboral en diferentes oficios, de conformidad a la demanda y a los espacios de oportunidad que hay con los empleadores, para que no vayamos en una línea diferente y que el empleador requiera ciertas competencias laborales y que nosotros preparemos a los jóvenes en otras. Entonces tenemos que ir de manera uniforme, en el mismo criterio, y durante ese periodo de 6 meses nosotros estaremos capacitándoles para efecto de que al final se les otorgue esta certificación laboral que está validada por el CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, dependiente de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, para efecto de que al final nosotros tendremos como meta 2 meses para incorporar a estos jóvenes al mundo del trabajo y que por supuesto disminuir o hacer todo lo necesario para reducir los índices de desempleo, que si bien es cierto son pocos en Baja California, lo cierto es que sí hay. Y el propósito que nos ha instruido el gobernador electo Jaime Bonilla es mantener a los jóvenes ocupados y por supuesto que vivan del producto de su trabajo. Y les comparto que durante estos 6 meses que dure su instrucción
de estos jóvenes, se les va a otorgar una cantidad mensual para que cubran sus principales satisfactores estos jóvenes, cuando menos que les alcance para cubrir los camiones de entrada, ¿no? Y no les va a costar su instrucción de la certificación laboral. Bajo otro orden de ideas, les expreso que este programa también es muy noble, se llama Contrátate. Es diferente o de naturaleza diferente al que les acabo de citar, y en este particular el Contrátate también es una propuesta del gobernador electo Jaime Bonilla, y va tendiente a que hay jóvenes que ya tienen el conocimiento, ya tienen la competencia, ya tienen la habilidad, pero están desempleados, es decir, ya tienen el grado académico, sin embargo, no se les ha brindado una oportunidad, y en este caso nosotros vamos a desplegar a servidores públicos de la Secretaría de Trabajo para ir a compilar un censo y preguntarle a los jóvenes en los lugares más concurridos, inclusive hasta en sus domicilios, sus datos generales y, por supuesto, si están ellos empleados o desempleados, y con este padrón y con este censo que nosotros vamos a realizar, facilitárselos a los empleadores de diferentes de industria maquiladora y de servicios para efecto de que ellos estén captando de acuerdo al perfil que requieran y generar el encuadre y la sinergia entre el prospecto de trabajador, digo prospecto porque todavía no tienen esa calidad de trabajador, y por supuesto con los empleadores para que les, de acuerdo a su perfil, pues les empleen. En este programa también vamos nosotros a compilar una base de datos en el censo con personas que ya están desempleadas pero tienen la certificación en el área de oficios varios. Es decir, puede haber algún mecánico automotriz, algún electricista, algún soldador que tiene la competencia pero está desempleado. Es decir, va en dos vertientes. Uno, en el área de profesionistas, y otro, en el área de personas que no tienen un grado académico, pero ya tienen la instrucción a través de su certificación laboral. Y este es el propósito de este programa. Definitivamente la política pública en materia del trabajo del gobierno entrante de Baja California va tendiente a ser plural e incluyente con todos los segmentos de la población. Asimismo, les comparto que dicen que el buen juez por su casa empieza, y yo lo he estado expresando. Vamos a emprender talleres de sensibilización al interior de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para incorporarles el chip a todos los servidores públicos, a los que están actualmente, que son empleados sindicalizados, y los que próximamente vamos a tener la calidad de empleados de confianza, para sensibilizarnos y que nos quede claro que la función pública es para servir, no para servirnos, y que por supuesto el espacio que vamos a ocupar, pues un día vamos a llegar y quizás al día siguiente vamos a salir. Es transitorio. Y definitivamente tenemos que atender nosotros a, en la misma circunstancia e igualdad, a trabajadores, a organizaciones sindicales y a empleadores y abogados también litigantes que defienden a los trabajadores y a los patrones, que en ocasiones llegan a las juntas locales de conciliación y arbitraje y no tienen un trato óptimo, un trato cordial. Esa es la realidad, no tienen un trato cordial porque pues, simplemente en ocasiones hay servidores públicos que piensan que el espacio les pertenece y que es perpetuo y que es su empresa. Y el gobierno no es una empresa, es el servicio público, y esa parte nos tiene que quedar clara a todos, porque esa es la instrucción que nos ha dado el gobernador electo, y en esa parte coincidimos plenamente con él. No se vale que de pronto haya algunos trabajadores que acuden a las juntas locales a solicitar que les faciliten su expediente, y en ocasiones el expediente esté extraviado y no se encuentra, o la persona que está ahí, el actuario, le dice, ya son las 12, la verdad que yo atiendo a los trabajadores o a los abogados a partir de 8 a 10 y venga mañana, y cuando todavía es un horario laboral. Entonces esa parte, tenemos que cambiar esa concepción, y lo vamos a hacer, estamos conscientes hacia dónde vamos dirigidos. Además, de manera muy paralela, emprenderemos un programa que se llama y se denomina el Servidor del Ciudadano. En cuanto nosotros nos instruyamos y nos certifiquemos en talleres de sensibilización, inmediatamente colocaremos nosotros en las puertas de las personas que estarán ocupando cargos de decisión, letreros grandes
para generar esa empatía con el ciudadano, con los representantes sindicales y con los empleadores, pero también con los abogados laboralistas del trabajador y patronales. Y yo les manifiesto que a ustedes que nosotros venimos a unir a los trabajadores con los empleadores y con las organizaciones sindicales. Y tienen que administrarse justicia laboral para todos. Es decir, en las mismas condiciones tenemos nosotros que preservar el derecho de todos, definitivamente. Derivado de lo anterior, les comparto a ustedes que este programa es muy noble, que ustedes ya lo han difundido y estaré listo para, si tienen alguna inquietud, disipar cualquier duda. Se denominará el Chambamóvil, el Defensor del Trabajo. Vamos nosotros a desplegar una unidad como la que ustedes alcanzan a apreciar aquí. De acuerdo, si el gobernador saliente, Kiko Vega, pues no deja más el bache financiero como se encuentran las finanzas del Estado, pues adquirir una unidad para limitarla como si fuera oficina, si el presupuesto no alcanza, una como la que está en medio, y este camioncito lo vamos a llevar a las zonas más inhóspitas de Baja California para brindar asesoría, orientación, información a los trabajadores del campo, porque este programa va pendiente, y así lo expresó el gobernador, va pendiente a tutelar los derechos de los trabajadores del campo, claro, generando esa cohesión social con los empleadores agrícolas, definitivamente. Es importante no desestimar tampoco el derecho que ellos tienen. Lo cierto es que finalmente se tiene que preservar el derecho superior, que es el de los trabajadores del campo. Y nosotros acudiremos al Valle de Mexicali, al Valle de Guadalupe y al Valle particularmente de San Quintín para efecto de desplegar este tipo de jornadas del Chambamóvil y brindar nosotros información a los trabajadores del campo acerca de sus derechos, como ya lo cité hace un momento. Tenemos listos a los intérpretes de lenguas originarias. Estos intérpretes de lenguas originarias van a estar traduciéndonos en Riqui, en Mixteco y en Zapoteco, que son las principales lenguas que se dominan en el sur de Ensenada. Ya los tenemos listos para efecto de que podernos comunicar. Gracias. Para efecto de podernos comunicar con los trabajadores del campo, porque no todos, y seguramente ustedes coincidirán conmigo, no todos dominan el idioma español, y tenemos nosotros que ser una Secretaría de Trabajo incluyente, plural, y dirigirnos a todos y con todos. Pero también en este Chambamóvil llevaremos una oferta laboral a través de la Dirección del Servicio Nacional de Empleo, previo acuerdo que vamos a tener y contraer con el Consejo Agrícola, para efecto de que aquellas personas que lleguen al Chambamóvil, vamos a limitar abajo unas cartas enormes, si no tienen un trabajo, puedan acceder a una oportunidad laboral e incorporarles al mundo trabajo, porque también en San Quintín también hay desempleo. Y además, llevaremos y habilitaremos en este Chambamóvil, abajo del Chambamóvil, un módulo de la Dirección de Inspección del Trabajo, para efecto de estar recogiendo cualquier tipo de denuncia por parte de los trabajadores del campo que no se hayan respetado sus derechos a cabalidad, o simplemente que no se les esté cubriendo de manera irrestricta y respetando sus condiciones generales de trabajo. Ahora bien, en cuanto al tiraje de esta ley, evidentemente algunos trabajadores del campo no han tenido esa valiosísima oportunidad que muchos de los que estamos aquí hemos tenido de instruirnos en una institución educativa, y para podernos comunicar con ellos, esta ley ya mandamos traducir, que en los próximos días nos tienen listo en la lengua originaria mixteco, triqui y zapoteco, el principal capítulo de los derechos y obligaciones de los trabajadores, para efecto de que vamos a adquirir el gobierno entrante de Baja California una grabadora como esta, donde yo ya lo he manifestado, no requiere baterías externas, una batería interna, se conecta, toma corriente, nada más prendería el trabajador del campo que no sabe leer y escribir, y con un millar que vamos a adquirir de estos USB, nos van a dar la traducción en lengua originaria de mixteco, triqui y zapoteco, y el trabajador solo bastará con insertar el USB y prender para reproducirse sus principales derechos en lengua originaria triqui, zapoteco y en mixteco.
¿Ese aparato dónde lo consiguieron? Claro, este los venden aquí en diferentes lugares y no quiero ahora sí meter gol. Comercial, ¿verdad? Sí, pues no, pero ¿eso se licita o no? ¿Perdón? ¿Ese programa se va a licitar? ¿Cuál es su licitación directa? Ah, bueno, lo manifiesto que todavía no se adquiere. Ya tenemos nosotros cotización de un proveedor que está en el catálogo del gobierno del estado. Evidentemente, vamos a respetar los procedimientos de si se requiere por la cuantía del aparato de mil licitar, se tiene que licitar para que finalmente participe el mejor precio. Si en un momento dado los procedimientos internos establecen que por la naturaleza de la cuantía no se requiere licitar y será adjudicación directa, ya lo determinará pues en su momento oportuno a través de los procedimientos de la Oficialía Mayor. El propósito final es que se adquiera para efecto de cumplir el objeto del programa del Chamba Móvil. Y esto lo venden aquí. Sin embargo, ya presupuestamos con algunos proveedores, y ya tenemos nosotros el dato. Al final, lo que va a preservarse es que, evidentemente, el mejor precio, pues es el que, definitivamente, el precio más seductor que haya para el gobierno entrante de Baja California, pues adquirirlo, ¿no? ¿Cuánto cuesta cada uno? Cada uno está en 140, 160 pesos, si mal no recuerdo. ¿Y las traducciones a cuántos idiomas? Son en lengua originaria triqui, mixteco y zapoteco, por lo pronto. Sabemos que hay más lenguas originarias en Baja California. Lo cierto es que en el sur profundo, allá en Ensenada, en San Quintín, son las principales lenguas originarias que se hablan en aquella área. Claro, si hay más, porque seguramente puede haber más, nada impide posteriormente generar el acercamiento con algún traductor para ello y traducirlo en otra lengua originaria. ¿Eso funciona? No, en este momento no funciona. ¿El gobierno va a aportar alguna parte? ¿Ya estamos en preguntas? No, es que no ha terminado. A ver, no. Que termine lo que se está poniendo y ya luego las preguntas. Sí. Creo que va a haber más preguntas al respecto. No, yo podría aprovechando, ¿le va a hacer alguna aportación al gobierno? Sí, ya. Sí, por favor. Mario, te agradecería si le dices a Daniel que nos mande la cotización para saber el precio exacto y compartirle aquí a los compañeros periodistas. Nomás que termine ya. De la grabadora. Modera. Este es un prototipo. Este es un prototipo de grabador. Y por otro lado, les manifiesto que este Chamba Móvil, pues es un programa muy noble, donde tiende precisamente a comunicarnos con todos los trabajadores del campo y decirles que el gobierno entrante de Baja California estará atento para preservar de manera irrestricta sus derechos que tienen en su calidad de trabajadores. También les comparto que ya nosotros estuvimos en San Quintín el pasado 13 de octubre, domingo 13 de octubre, sosteniendo una reunión el pasado 13 de octubre estuvimos en San Quintín, en el área de Vicente Guerrero, y sostuvimos una reunión con secretarios generales, con Lorenzo Rodríguez y Fidel Crescencio, y con trabajadores del campo que ellos acercaron para compartirles el contenido del plan de trabajo. Si bien es cierto, aún no entramos, pero existe la voluntad de que nosotros ya tenemos que desplazarnos para generar ese acercamiento y allanar el camino cuando accedamos a esta responsabilidad. Les comparto que todos al interior del equipo estamos haciendo un gran esfuerzo porque los gastos de gaseta, de gasolina y de pocos alimentos que nosotros tenemos es cubierto por nuestro pecunio, por nuestro dinero, y lo hacemos con mucho gusto, porque a ellos les tuvimos el pasado 23 de septiembre en Tijuana, sostuvimos una reunión con todo el equipo de la Secretaría de Trabajo entrante, y por supuesto nos invitaron. Les digo, bueno, a Fidel y a Lorenzo, ¿cuándo me invitan? El 13 de octubre, perfecto, y ahí estuvimos el 13 de octubre, y lo hacemos con mucho gusto, lo hicimos, sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque les comparto que ya tenemos fecha fijada para el arranque de este programa y será el próximo 23
de noviembre. Es decir, estamos conscientes y el gobernador le dijo, oye Sergio, tú quieres meternos gol, nada más te solicité 5 líneas de acción, pero tú ya aquí tienes, tú y tu equipo fijaron el 1 y luego el 1.1 y luego te fuiste al 2, 2.1, 2.2, 2.3. Es decir, incorporamos más porque sabemos que al interior del equipo hay mujeres y somos hombres de retos todos y estamos conscientes que no solo podemos con 5 programas en un periodo de 90 días, estamos conscientes que con buena voluntad y poniéndonos a chambear como se debe hacer, vamos a aterrizar muchos programas que son los que están contenidos en este plan de trabajo. Y bueno, bajo otro orden de ideas, ya para concluir, les comparto que así como nosotros ya nos sensibilizamos a través de los talleres, que así va a suceder al interior de la Secretaría del Trabajo, también emprenderemos talleres de sensibilización para empleadores, es decir, este plan de trabajo que en este momento vengo a citarles a ustedes, lo hemos venido replicando en todos los municipios y con diferentes empleadores y organizaciones sindicales, y han visto con gran beneplácito el contenido, porque ellos llegan a la conclusión, igual que nosotros, que es un plan de trabajo pues muy plural, es incluyente, ¿no?, para todos los segmentos de población, no solo va tendiente a tutelar los derechos de los trabajadores, sino va tendiente a tutelar los derechos de los empleadores y de las organizaciones sindicales. Hay que buscar ese justo equilibrio, y estos talleres de sensibilización para empleadores va precisamente tendiente. Ustedes ya saben que con la entrada en vigor de la reforma laboral, digo, algunos aspectos todavía no es derecho vigente porque va a entrar de manera gradual algunos aspectos, pero otros, como en este caso el protocolo que los empleadores tienen que emitir para erradicar prácticas discriminatorias de violencia, de acoso u hostigamiento sexual, de trabajo forzoso infantil, ellos ya tienen que estar listos para conjuntamente con los trabajadores y con la autoridad emitirlo y saber de qué manera se va a dar el tratamiento adecuado para prevenirlo y cómo de alguna manera tratarlo. Es decir, la prevención y el tratamiento va pendiente a que. Y les manifiesto que esta parte sí sucede. Les comparto un dato muy revelador que ustedes pueden cotejar en internet. El INEGI en el 2017 emitió un dato que vale la pena prestarle atención, donde alrededor de 18.061 trabajadores en la República Mexicana mejor prefirieron cortar por lo sano y terminar la relación laboral que les unía a algunos patrones derivado de que habían sido víctimas de prácticas discriminatorias, de acoso y de violencia. Y esta parte, en pleno siglo XXI, sí sucede. Y tenemos nosotros que erradicarlas y, por supuesto, prestarles mucha atención, porque ustedes ya saben que con la entrada en vigor de la norma 035, que va pendiente a analizar y a tratar los factores de riesgo psicosociales, es decir, el estrés laboral, claro que para un trabajador puede generar estrés si tiene encima a algún empleador o algún supervisor de línea que le está tosigando y acosando sexualmente, porque se convierte en un grave problema, al grado que pues sí pone en riesgo pues su salud de algún empleado, de los trabajadores. Y esta parte hay que prestarle mucha atención. Ya les compartí este programa a los empleadores y me dijeron, ¿sabes qué? Perfecto, nosotros estaremos en la misma sintonía para enviar a nuestros subordinados a que se sensibilicen en este tipo de talleres, y lo vamos a lograr con la buena disposición de todos, de trabajadores, de organizaciones sindicales, de empleadores y de gobierno. Ya para casi concluir, por otro lado les comparto que también vamos a llevar a cabo estos talleres de sensibilización para los trabajadores. Es decir, trabajador, sí tienes derechos, y la inmensa mayoría de la ley te concede derechos, sin embargo, también te traslada obligaciones. Y estos talleres lo vieron con gran beneplácito los empleadores, porque les vamos a decir a través de estos talleres de sensibilización a los trabajadores, mira, estos son tus derechos, pero también tienes obligaciones, es decir, al interior de los centros de trabajo, para evitar riesgos de trabajo, los trabajadores pues saben que tienen una obligación de vestir sus implementos de trabajo, sus guantes, su overol
con lo que tengan en un momento dado al interior del centro de trabajo, sus máscaras protectoras en caso de que sean soldadores, para evitar riesgos al interior de los centros de trabajo. Y sobre todo concientizarles a los trabajadores cuáles son cabalmente todas sus obligaciones. Y los empleadores dijeron, me parece muy bien, perfecto, creo que esta idea es buena, la que plantea la Secretaría del Trabajo entrante, y nos van a facilitar 15 minutos en los centros de trabajo, vamos a calendarizar próximamente para efecto de generar conciencia entre todos los trabajadores. No solo vamos por los empleadores en el interior de la Secretaría del Trabajo, sino vamos a buscar ese equilibrio también con trabajadores. Sí, perfecto. Y al final, ya para concluir, y disculpen que haya sido muy extenso, vamos a emprender estos coloquios de sensibilización para la reforma laboral. Vamos a preparar conferencias con abogados laboralistas expertos en derecho laboral para decirles a todos en Baja California pues prácticamente en qué línea va pendiente la reforma laboral. Y con esto concluyo mi participación. Muchas gracias. Bueno, seguimos a la sesión de preguntas. Continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Nelson Lava, Guillermo Parra, Elías Campillo. Secretario, bueno, próximo secretario. Me gustaría más ahondar en este aparato. ¿Cómo funciona? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué no sabré visitar? ¿Dónde ustedes lo descubrieron? ¿Y en qué medida puede, o en qué partes puede sustituir esto a un traductor laborista? Porque al final de cuentas, pues un traductor no solamente domina otro idioma, como en el caso de los laboristas, sino que también conoce de leyes. Y bueno, una grabadora, por más alta tecnología, o un teléfono, por más alta tecnología, seguramente no tiene las facultades o la facilidad para poder litigar. Entonces, me gustaría saber, pues ahora sí que, esos detalles y en qué condiciones pues se usan. Claro, pues sí, con todo gusto. Miren, nosotros, el capítulo de los derechos y obligaciones, ya se los enviamos a 13 traductores de lenguas originarias, es decir, el traductor va a encargarse, el traductor certificado, que es una persona, se va a encargar de estar, ya de hecho ya están traduciendo en lengua triqui, mixteco y zapoteco, derechos y obligaciones. Cuando tengan listo ellos la traducción a la lengua originaria, nos lo van a facilitar en un archivo de audio. Y ese archivo de audio se va a multiplicar para efecto de colocarlos en 2000 USB para que el trabajador del campo que no sepa leer y escribir, nosotros podernos comunicar con él. Es decir, la persona que va a hacer la traducción es una persona que está certificada para ello. Solo basta con que coloquen el USB que contiene el audio de la traducción previa que ya se hizo, y basta nada más con darle vuelta al botoncito, y cada aparato de estos, hay un proveedor que nos facilita el precio de $119 por unidad, y el USB de memoria de 8.2 GB nos lo facilita en $80. Sin embargo, de manera preliminar es un proveedor, nada impide que en los próximos días, evidentemente, nosotros podamos conseguir otros proveedores que faciliten un mejor precio, o quizás haya un mejor aparato para efecto de tomar la mejor decisión, y se va a revisar de manera escrupulosa el procedimiento para efecto de que si se licita, que seguramente sí se puede licitar, hay que ver el procedimiento y por la cuantía, para que no haya pues algún tipo de suspicacia. Solamente esto es para que conozcan la ley, no es para defenderse. Es solo para que conozcan los derechos que tienen en su calidad de trabajadores del campo y sus obligaciones, nada más. Y este aparato va pendiente para emprenderlo en el Chamba Móvil, el defensor del trabajo, nada más en el campo. Guillermo Parra. Una de las áreas que tiene la Secretaría del Trabajo es esa cuestión de justicia laboral a través de los tribunales de arbitraje. Sin embargo, esta parte siempre pues, se deja un poco de lado. Incluso yo mismo tengo la experiencia de 4 años con un caso contra un ayuntamiento, y
siempre los abogados dicen que pues ese sistema nadie lo se preocupa por mejorarlo, no hay ahí la cuestión de nuevo sistema de justicia, siguen los casos, ¿cómo se dice?, con papel, con este sistema anterior que existía. ¿Ustedes van a ver algún tipo de programa especial para este tipo, para esta área en que ustedes manejan el sistema de justicia, se puede decir, que tienen dentro de la Secretaría? Porque ahí es donde rebota todo. Muchas veces los trabajadores conocen sus derechos, pero van y bueno, pues no hay cómo defenderse, o hay que ir a Mexicana. Obviamente hay diferencias entre un trabajador, se puede decir, de una empresa privada y el que es servidor público. Entonces, ¿qué harían en este, en esta área que ustedes manejan? Toda esta área de justicia, tribunales que tienen. Claro, mire, hay algo muy importante, tenemos la instrucción del gobernador electo Jaime Bonilla de cumplir el espíritu constitucional de administrar justicia laboral pronta, expedita, eficaz y eficiente. No se vale, y también es inconcebible, cómo de pronto trabajadores que no logran conciliar los asuntos ante la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, que se le manda los citatorios a los empleadores, en ocasiones tenemos conocimiento que en la actualidad no destinan todas sus energías para lograr una conciliación exitosa y satisfactoria para efecto de despresurizar la carga de trabajo que hay al interior de estos órganos con actividad jurisdiccional. Recuerden ahorita que ya con la reforma laboral ya es obligatorio generar la conciliación a como dé lugar, y nosotros lo vamos a hacer. Es decir, actualmente tenían el método en la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo que un trabajador iba asistido de un abogado laboralista y de pronto no le permitían el ingreso para que se sintiera cómodo el trabajador. Y el trabajador en ocasiones decía, se chillaba, y disculpe la expresión que estoy empleando, y no le permitían el ingreso al abogado que iba asistiéndole a él, y en ocasiones ya no quería continuar, y rápidamente ejercitaban su acción, su demanda ante las juntas locales. Y la idea es que ahorita el criterio que se va a adoptar con esta Secretaría del Trabajo entrante será que se les va a permitir el ingreso a los abogados que vayan asistiendo a los trabajadores para enviarles citatorio a los empleadores y que los empleadores comparezcan ante el módulo de conciliación de esta procuraduría e intentar capacitar y profesionalizar a los procuradores auxiliares, que son como la modalidad de los defensores públicos del trabajador, y aventar toda la carne al asador, disculpen la expresión que estoy empleando, pero culminarles a las partes a llegar a un acuerdo en amigable composición. Y esto es que si hay alguna discrepancia entre lo que reclama el trabajador, culminar al empleador para avenir sus intereses y llegar a una solución satisfactoria y que el asunto concluya ante la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo. ¿Y esto qué relación tiene con la pregunta que usted me formuló? Porque si nosotros no destinamos todas nuestras energías, ¿qué es lo que va a suceder? El trabajador, al no tener una respuesta satisfactoria, porque la Procuraduría Estatal no hizo lo que tenía que haber hecho con sus abogados procuradores auxiliares, va inmediatamente el trabajador a demandar ante la junta local, y por supuesto eso tiene como consecuencia ir aumentando el cúmulo de expedientes, y al final ha sucedido que hay trabajadores que los vencen por cansancio, que tienen sus juicios, y esta parte es inadmisible, cómo tienen sus juicios 3-4 años, se cerró la etapa de instrucción porque ya se desahogaron las pruebas, pero no se ha dictado el laudo, y en ocasiones por la edad del trabajador o porque le alcanza algún padecimiento de salud, perece, y la consecuencia es que ya ni alcanza a ver cristalizada la administración de justicia laboral, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a eficientar la administración de justicia laboral, pero desde abajo, es decir, antes de que se convierta el asunto en una acción que es la demanda, vamos a destinar todas nuestras energías para que esta parte se solucione de una manera satisfactoria, así lo defino. Y ya vamos a suponer que ya está el asunto al interior de las juntas locales para que haya un buen desarrollo y curso y trámite de los asuntos.
vamos a habilitar unas visitadurías internas a los órganos con actividad jurisdiccional. Es inconcebible cómo de pronto llegar a una audiencia, el actuario simplemente no había entregado el expediente a la secretaría y están como locos buscando el expediente. Y esta parte no tiene por qué suceder. Vamos a intentar digitalizar todos los expedientes. ¿Por qué? Porque en el 2022 ya está trazado en la reforma laboral que las juntas locales pasarán a ser parte del Poder Judicial. Y todos nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad, a este paradigma laboral, donde en el Poder Judicial todo está automatizado. Si usted va a preguntar de un expediente, le dicen quién lo tiene cargado, desde cuándo y para qué. Con la finalidad de que no haya truco y no haya violaciones al debido proceso. Y se respete el derecho de todos. Elías Campillo. Señor secretario, ¿cuál es la meta para la Secretaría de cuántos empleos quiere en Baja California hacer? La segunda pregunta, ¿cómo la miscelánea fiscal del 2020 puede impactar a los patrones y si va a haber algún estímulo fiscal para aquellos empleadores, para las personas discapacitadas en el proceso? Y las personas entre los 40 y 60 años. Y por otra parte, esto del Movichamba, ¿cómo? Chamba Gómez, ¿cómo va a apoyar, por ejemplo, a jóvenes que no tengan experiencia y que no tengan referencias personales para poder desarrollar algún trabajo? Correcto. Ok, le contesto. Elia, le agradezco sus preguntas. La primera, ¿de cuántos empleos aspiramos generar? Evidentemente, como todavía no accedemos, en este momento no tenemos el dato derivado de cuántos empleos, por supuesto, se han generado a través de estas ferias estatales de empleo, porque lo cierto es que hasta que ya accedamos, vamos a tener información pormenorizada y oficial. Lo cierto es que le puedo yo expresar ahorita no en una cifra, porque no la tengo, porque aún no accedemos. Lo cierto es que nosotros apostamos a reducir, a como dé lugar, los índices de desempleo. Por ello, el gobernador electo Jaime Bonilla ha instruido e instrumentado este tipo de lineamientos a través del programa Contrato. Lo que no logremos captar a través del programa de Mi Primer Trabajo, lo vamos a hacer a través de la figura y la modalidad de Contrátate. Lo que no logremos captar a través del Contrátate, lo vamos a hacer a través de las ferias estatales de empleo que tenemos como meta realizar en un mes en los 5 municipios de Baja California. Y lo que no logremos captar en estas ferias estatales de empleo, lo vamos a captar a través de la Feria de Empleo del Migrante, porque somos un estado receptor de migrantes extranjeros y muchos connacionales nuestros llegan a Baja California aspirando pues tener un mejor trabajo y una mejor calidad de vida. Entonces, tenemos varias modalidades, sin embargo, en datos no me quiero comprometer para no ser irresponsable. Por otro lado, atendiendo su pregunta, y qué buena pregunta, María, la que me formula en relación a los estímulos fiscales, a través de este programa integral que aquí tenemos, ya tengo yo trazado con todo el equipo la modalidad de campañas de autoempleo para adultos mayores, para personas en situación de discapacidad. Y nosotros, ¿de qué manera vamos a seducir a los empleadores para que ellos, por supuesto, abran espacios y nichos de oportunidad a estos segmentos de población de personas en situación de discapacidad, de adulto mayor? Justamente con lo que usted acaba de expresar, de los estímulos fiscales que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos establece que si un empleador contrata a determinados números de personas en situación de discapacidad, su carga tributaria disminuye. Y esta parte, cuando yo la he expresado al interior de las industrias, es decir, con las pláticas que hemos sostenido con ellos, pues sí se quedan algunos sorprendidos porque nos expresan
que no tenían conocimiento, y pues esa es la parte que nos corresponderá a nosotros, informarles para seducirles, pero de una manera correcta, para que al final logremos reducir las tasas de interés y que por supuesto estos segmentos de población tengan acceso a una oportunidad, adultos mayores que tengan trabajo. Y usted no me va a dejar mentir, los adultos mayores que ya son empleados jubilados, la carga social para el empleador disminuye, pero también la ley del impuesto sobre la renta establece estímulos fiscales. Y cuando yo les he manifestado esta parte, me dicen, no, es cierto, pues ahorita es una revelación porque no sabíamos, y esa es la parte que nos corresponderá. Pero aquí hay algo importante, Lea, no generar una seducción con ellos para lograr nuestro propósito y al final dejarles, sino la idea es generar ese acompañamiento. Es decir, si ya el empleador está accediendo al programa que le estamos planteando, que tenga como consecuencia que el empleador se traduzca el beneficio que anda buscando, que son los estímulos fiscales, y nosotros en calidad de la Secretaría del Trabajo entrante, generar ese acercamiento con la autoridad hacendaria del gobierno federal para que tenga los beneficios de los que tanto les dijimos, y no dejarles en orfandad, nada más porque habremos nosotros obtenido lo que queríamos. Y en relación a su tercer pregunta, del tema de los jóvenes, en el Chambamoy, es muy singular y deben ustedes conocer que los jóvenes menores de edad, es decir, menores de 18, no pueden trabajar en el campo. Y eso me parece muy bueno porque ya es ley, y yo soy de la tesis que los jóvenes tienen que estar instruyéndose en las instituciones educativas, definitivamente. Pero vamos a partir de la base que sean mayores de edad. Vamos a llevar nosotros la feria de empleo a través de la bolsa de trabajo a través de la dirección del Servicio Nacional de Empleo, previo acuerdo que hayamos contraído con el Consejo Agrícola, y buscarles a ellos la oportunidad. Es decir, ver qué tipo de competencia y qué tipo de habilidad se requiere para el campo, que en cierta medida no es tan compleja como sí lo hay en un manejo en industria. La industria, por citar un ejemplo, de manejo de máquinas muy, vaya, de máquinas automatizadas, ¿no? Es decir, el trabajo en el campo es de diferente su naturaleza, pero seguramente los mismos empleadores nos darán las facilidades para instruirles y que ellos puedan desarrollar con eficacia su trabajo. ¿Cómo ven las cooperativas? Bueno, muchas gracias. Pues ya es, vaya, están autorizadas por ley, y entonces pues una cooperativa tiende a preservar el derecho de todos los que forman parte de él. Es decir, la naturaleza de una sociedad cooperativa pues es que lo que se genera de ingreso pues es el beneficio para todos, ¿no? Y se, hasta donde yo tengo conocimiento, salvo que el dato me falle, pero se distribuye de manera justa, equitativa en todos los integrantes que forman parte de la cooperativa. Es diferente la naturaleza de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, totalmente diferente. Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Gracias, licenciado, por esta exposición.